Hola, este es el único video correspondiente a la lección 5 del curso de visión por computadora donde vamos a tratar el tema de alineación de imágenes. Primero vamos a introducir qué es alineación de imágenes, dónde se usa. Luego vamos a repasar algunos conceptos importantes generales, como repasar las transformaciones lineales, revisar qué era el jacobiano, y ver diferentes tipos de series de Taylor que nos van a ser útiles en esta lección, para luego dar paso a lo que es alineación. Principalmente vamos a ver el tema de usar mínimos cuadrados. Bien, alineación es el proceso de hacer calzar varias imágenes. O sea, si tenemos una escena y si tenemos capturas de esa escena, la idea es ver o alinear una segunda imagen sobre la primera, de acuerdo al contenido que tenemos en la imagen. Usualmente vamos a necesitar distorsionar geométricamente la imagen que queremos hacer calzar sobre la primera, para hacer ajustes de cambios de perspectiva en la cámara cuando se tomaron las imágenes. Esto se usa en, por ejemplo, en hacer panoramas, o lo que se llama mosaicing. Además, es algo que vamos a necesitar cuando hagamos calibración de cámaras, que será un tema de lección futura. Por ejemplo, veamos aquí dos imágenes. Estas dos imágenes son capturadas con características diferentes. Por ejemplo, vemos en esta imagen más ruido, está como más granulada que esta segunda imagen. Además, vemos que esta imagen es levemente más clara que esta otra. Vean, por ejemplo, esta sección. Entonces, tenemos cambios de intensidad y tenemos diferentes características. Vean, por ejemplo, bueno, aquí la misma escena parece estar rotada un poco. Entonces, bueno, tenemos esas transformaciones geométricas de intensidad, de ruido, y queremos hacer calzar una imagen en otra. Ya la lección pasada vimos cómo extraer puntos de interés, y luego cómo de cada punto de interés extraemos descriptores, y entonces también repasamos muy por encima cómo podría ser posible que yo encuentre que punto de interés en la imagen 2, por ejemplo, corresponde aquí al punto de interés en la imagen 1. Entonces, bueno, buscando los vectores más cercanos que corresponden tanto de 2 a 1, o sea, dado el vector este en la imagen 2, busco quién es el vector más cercano en la imagen 1, y entonces digamos que me da que es este vector, y además, tomando este vector, busco quién es el vector más cercano a la imagen 2. Si vuelve a dar el mismo vector, entonces ya asumo que esto es una correspondencia. Si no, lo rechazo. Bueno, hay diferentes algoritmos, hay otros que solo buscan que haya correspondencia en una dirección, pero usualmente, bueno, se usan las dos por asunto de seguridad, se usaría solo uno por asunto de velocidad. Vemos, por ejemplo, aquí, déjenme marcar esto. Esta correspondencia es una correspondencia falsa, ¿ok? Sin embargo, en la búsqueda de vectores correspondientes, digo que eso es así. Igual esta correspondencia, vemos que es falsa. Y así pueden haber más. Aquí se han buscado menos. Vean, por ejemplo, esta otra, etcétera, etcétera. O sea, tenemos correspondencias incorrectas, y entonces el punto será cómo podemos nosotros determinar cómo transformar la posición de esta imagen a la segunda ignorando estas falsas correspondencias. Aquí vemos un resultado de alineación hecho con el ejemplo Ransack Estimation. Este ejemplo está en la LTLib y lo pueden experimentar. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es representar en el canal verde una imagen, en el canal magenta otra imagen,
Recuerden que el canal magenta es rojo más azul, de tal modo que en los lugares donde corresponden ambas imágenes, pues sí tenemos los tres canales presentes y por lo tanto se verá de un color gris. El tipo de transformación que se está haciendo en esta imagen es uno que permite rotación, escala y traslación. No permite ningún tipo de distorsiones afines ni de distorsiones de proyección. Sin embargo, la imagen 2 tiene ese tipo de distorsiones. Eso hace que en regiones como este tipo se vea un cierto ruido de color, lo que quiere decir que el ajuste no es perfecto. Sin embargo, bueno, la idea es buscar métodos que encuentren cómo hacer calzar una imagen en la otra lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, bueno, ya vimos las correspondencias. La pregunta principal es cómo saber qué correspondencias de todas las que tengo son consistentes. O sea, las puedo usar para estimar. ¿Cómo puedo yo ignorar las que no son consistentes? Entonces, prácticamente por ahí vamos con el tema de la lección de hoy. Lo que vamos a hacer es primero suponer que vamos a tener transformaciones lineales. Ya el tema de transformaciones lineales se vio en un curso anterior y les recomiendo repasar el video 4.1 del curso de procesamiento digital de imágenes. Allí se detallan las transformaciones lineales, que en este caso, bueno, todas las transformaciones lineales van a seguir una forma de mi estimación de la posición de un determinado píxel en una imagen va a estar dado por el producto de una matriz de transformación por el píxel en la imagen original. O sea, esto es la posición de un píxel en una imagen y esto es la posición del píxel en la segunda imagen. Aquí estamos relajando un poco nuestra definición de píxel. Como si ustedes recuerdan, definimos píxel como un par ordenado que tiene una posición y un vector de características. Para no contaminar mucho con el vector de características en lo que vamos a ver en esta lección, no es tan relevante, lo es más bien la posición de los píxeles. Así es que para nosotros vamos en esta lección a aproximar la posición del píxel siempre con un vector x y vamos a usar eso como posición de píxel. Bien, es en general, bueno, en las transformaciones lineales, que es lo que vamos a asumir que está ocurriendo en la transformación entre dos imágenes. Bueno, va a ser producto de matriz por vector. Esta matriz tiene algunos parámetros. Por ejemplo, si estamos representando una rotación, pues tendrá el parámetro zeta. Si estamos representando traslaciones, tendrá los parámetros tx, ty, etcétera, etcétera. Para generalizar esto, podemos usar esta notación, que es decir, que el punto transformado x, que vamos a usar este x techo, digamos, este punto transformado va a ser resultado de una función que toma al punto original sin transformar y al conjunto de parámetros. Este conjunto de parámetros o vector de parámetros pues contiene todos los vectores que yo necesito estimar en realidad. Bien, entonces de nuevo, x es el punto original que lo vamos a utilizar en coordenadas homogéneas. Si ustedes recuerdan, coordenadas homogéneas es simplemente aumentar en una dimensión al vector de posición con el fin de que podamos representar la traslación en una única operación lineal. Luego, el punto transformado también vamos a usar coordenadas homogéneas, donde aquí la notación con este techito o el acento lo que me denota es que es la transformación pura, sin ruido. En esto estoy divergiendo un poco del capítulo 6.1 del libro de Zelisky, que es el que estamos explicando aquí, porque en el mismo apéndice del libro él utiliza la notación techito, es la notación para la señal pura distorsionada. O sea, yo tengo un modelo de distorsión M y yo transformo X de forma pura. Entonces esto es esa notación. Cuando yo mido dónde está el valor, eso no le voy a poner techito, el punto medido en la segunda imagen lo voy a representar de esta forma, o lo voy a representar con el acento, la tilde, con la intención de que esta tilde simule que hay ruido.
Ok, esta notación difiere en la del libro, pero la vamos a mantener consistente durante este video. Cada autor prácticamente elige su notación. Yo elegí la notación del apéndice del libro de Zelisky, que lo utiliza así. Bien. P, el vector P, como les decía, este contiene los parámetros de la transformación. Vamos a ver, de nuevo, solo para que quede claro, nosotros tenemos dos imágenes y yo quiero transformar, por ejemplo, la imagen 2, quiero ver cómo la roto, escalo y traslado para hacerla calzar con la imagen 1. ¿Ok? Entonces, X va a ser el punto en esta imagen 2 y después de la transformación me va a quedar en este sistema de referencia como X prima. ¿Ok? Yo también, bueno, yo voy a tener un valor x prima techo que es el que yo transformo, pero también tengo un valor medido x prima. La idea es acercarse este valor a este valor lo más posible. ¿Okay? Bien, recordemos o repasemos un poco las transformaciones lineales elementales que vimos en cursos anteriores. Tenemos, por ejemplo, la traslación, la matriz de transformación, pues es en esta parte la matriz identidad. Y tenemos el vector de traslación, o sea, los únicos dos parámetros presentes aquí son Tx y Ty. Y si nosotros lo que hacemos aquí es multiplicar esta matriz por el vector en coordenadas homogéneas, x, y, 1, observen que lo que va a pasar es, bueno, 1 por x nos da x, 0 por y, pues da 0, Tx por 1, pues nos da Ty. ¿Ok? Entonces, el primer valor aquí que podemos denotar como x prima, y prima, o si gustan con el techito para estar seguros, bien, la función de transformación será simplemente sumarle tx a x, eso es obviamente una traslación, pues equivalente con la segunda línea, 0 por x, no pasa nada, 1 por y, nos daría y, que es este valor que está acá, más Ty por 1, que sería Ty. ¿Ok? Entonces, esta es la función de transformación que se obtiene simplemente de multiplicar el vector en coordenadas homogéneas por la matriz de transformación. La matriz euclidiana nos permite rotar y trasladar. Aquí, por notación, simplemente el C sub zeta está denotándome al coseno de zeta y el S sub zeta está denotando al seno de zeta. Vamos a anotarlo aquí para que no se olvide. Esto es el coseno de zeta y esto es menos seno de zeta. ¿Ok? De hecho, aquí hay un error. Esto tiene que ser seno de zeta y esto el coseno de zeta. ¿Ok? Bien, del mismo modo, aquí multiplicando por x, y y 1, pues obtenemos la función x por el coseno, y por menos seno, más traslación en x, que sería esta primera línea. Y segundo, seno por x. Ven que aquí sí, se consideró bien, pero está mal en el código este del PDF. Bien, y por coseno y 1 por ty. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la función correspondiente a una transformación euclidiana que nos permite rotar y trasladar. La transformación de similitud es como la transformación euclidiana, pero además permite escalar. Aquí vamos a elegir una parametrización diferente a la que se eligió en el curso anterior, simplemente para lograr, bueno, de hecho esto cumple para todas las transformaciones, que cuando yo use el parámetro 0, aunque todos los valores, todo el vector de parámetros sea 0, entonces me quede como matriz M, una matriz identidad, que no me altera el vector. O sea que a la hora de hacer yo x por m, que me vuelva a dar exactamente el mismo valor de x. ¿Okay? Es fácil encontrar cuál es la equivalencia entre estos valores y digamos rotación. Recuerden que la similitud es traslación, rotación y escalado. Entonces, bueno, si queremos, vamos a insertar aquí para ver precisamente cuál es la equivalencia entre estos parámetros y rotación y escalado.
Entonces veamos, nuestra matriz en este momento es 1 más A, tenemos menos B y traslación en X. Y aquí teníamos B, 1 más A, traslación en Y. ¿Ok? Y en el curso anterior lo que habíamos tenido era el escalado por el coseno del ángulo menos escalado por seno del ángulo, escalado por el seno del ángulo y escalado por el coseno del ángulo. Y también tenemos aquí la traslación TX y TY. Esto lo que nos permite ver es que 1 más A tiene que ser exactamente igual a S por el coseno del ángulo. También tenemos que B es igual a S por seno del ángulo. Lo que quiere decir que si yo hago B entre 1 más A, esto sería igual al seno de sita entre el coseno de sita, porque los S se cancelan. Esto es igual al tangente de sita. Y esto implica que el ángulo va a ser igual al inverso de B entre 1 más A. ¿Ok? Por otro lado, si yo quiero encontrar quién es el factor de escala, observen que puedo hacer 1 más A al cuadrado más B al cuadrado. Esto sería lo mismo que S al cuadrado por coseno cuadrado de sita más S cuadrado por sen cuadrado de sita. Esto sería igual a S al cuadrado y por lo tanto S es lo mismo que la raíz cuadrada de 1 más A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que es relativamente simple encontrar, bueno, si tenemos S y tenemos el ángulo, pues encontramos fácilmente quién es A y quién es B. ¿Ok? Aquí esto implica que A es igual a S por coseno de sita menos 1. Y al revés, si tenemos A y B, pues con estas dos ecuaciones podemos encontrar quién es el ángulo y quién es el factor de escala. Bien. Devolvámonos. Entonces, la transformación de similitud la parametrizamos diferente, de nuevo, para que si yo hago todos mis parámetros cero, me quede una matriz de identidad y entonces no pase nada. Ok, observen la función, pues simplemente de nuevo es multiplicar esto por el vector xy1, y si multiplico esta matriz por esta, por ese vector xy1, pues obtengo la función correspondiente. Ya en la transformación afín permito distorsiones de otros tipos. En particular, vean que la diferencia con la de similitud es que aquí tengo menos b y b. Aquí ya tengo libertad entre estos dos términos. ¿Ok? Esta libertad me va a permitir hacer distorsiones de este tipo, donde recuerden que la transformación afín mantiene paralelismo. ¿Ok? Aquí, por espacio, solo coloqué a A y J, donde I va a poder ser 0 o 1. Y J también puede ser 0, 1, por lo tanto tengo cuatro parámetros. ¿Ok? A 0, 0, a 0, 1, a 1, 0 y a 1, 1. Bien, de nuevo, multiplicando aquí por el vector, pues obtenemos esta función. La matriz proyectiva, tenemos 8 grados de libertad. Hay autores que aún aquí escriben H22 libre, aunque en principio al final de cuentas la matriz mantiene sus 8 grados de libertad. Esta matriz proyectiva tiene un pequeño problemilla que, bueno, de hecho vamos a tener que dedicarle algún tiempo adicional en la clase, y es porque como la última fila no tenemos 0 y 0 aquí, entonces el resultado en coordenadas homogéneas no es 1. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, para pasar de coordenadas homogéneas a coordenadas inhomogéneas o a las coordenadas estándar, tenemos que normalizar el último valor a 1. O sea, si esto nos da un x, usemos otro símbolo, si esto nos da un x doble barra, y doble barra y nos da un alfa, entonces para pasar esto a las otras coordenadas lo que teníamos que hacer era x doble barra entre alfa
YW barra entre alfa para que me quede 1. Entonces ya sé que estos entre alfa dan igual. Al tener aquí estos dos números diferentes de 0, pues el último término, el alfa, sería igual a x por h2,0 más y por h2,1 más 1. Ok, que de hecho este alfa lo estamos denominando aquí d. D es exactamente este término. Ok, este d trae ciertas complicaciones a todos los métodos que vamos a ver, así es que en las páginas que siguen no vamos a considerar la proyectiva, que la vamos a considerar un poco después. Bien, un término que vamos a usar bastante seguido ahora es el término de jacobiano de una función. Vamos a hablar de funciones paramétricas. Las funciones paramétricas son funciones que tienen algunos datos, por ejemplo f de x, entonces x es, son los datos, pero también tienen unos parámetros p, ¿ok? Entonces los x los tomamos de un espacio de dimensiones, los parámetros los vamos a tomar de un espacio de n dimensiones, ¿ok? Por ejemplo, en nosotros estamos usando x en dos dimensiones y los parámetros pues dependen del de qué transformación estamos usando, 2 si solo es traslación, 3 si es traslación rotación, 4 si tenemos además escalado, sin, bueno, ahí seguimos hasta los 8 de la transformación proyectiva. Bien, el jacobiano, ¿qué hace? Tenemos diferentes operaciones, aquí lo podemos ver como operador, o sea, el jacobiano de una función x, de hecho podemos ponerle los parámetros, pero para no hacer esto muy grandes, lo simplificamos solo poniéndole los valores de la función, o también solo vamos a decir jacobiano de x, pues es la derivada de la primera componente del vector f. F también, vean que f es un vector, o sea, el mapeo de la función me está llevando a un espacio de m dimensiones. Ok, entonces si la función tiene m dimensiones, entonces yo voy a poder tengo m canales, por decirlo así, o sea, la función vectorial va a estar conformada por el primer canal, el segundo canal, hasta m canales, ¿ok? Entonces lo que voy a hacer es tomar la primera función y derivarla respecto a su primer parámetro, derivarla al segundo parámetro, etcétera, etcétera, hasta derivarla al último parámetro. Vean que n es cuántas dimensiones tengo en el espacio paramétrico. Ok, si ustedes observan esta fila de la matriz, esta fila de la matriz es exactamente el gradiente de la función escalar f sub 1, o sea, el primer canal o la primer componente de la función, es el gradiente de ese primer canal, o sea, la derivada de esa función con respecto a cada uno de sus parámetros. Ok, entonces eso lo vamos a representar aquí como el gradiente transpuesto. Recuerden que gradiente siempre lo usamos como vector columna, pero aquí lo tenemos como fila, entonces vamos a verlo nada más como el gradiente transpuesto. Bien, la segunda fila pues va a ser tomar la segunda componente y calcularle el gradiente, ¿ok? Y así vamos con todas hasta llegar a la última componente o al último canal y calcular el gradiente. A esta matriz le vamos a denominar el jacobiano. A veces se le dice jacobiano a la determinante de esta matriz. Entonces, bueno, dependiendo del contexto, cuando digamos matriz jacobiana es evidentemente esto, pero en nuestro caso no va a presentar confusión, entonces vamos a denominar a la matriz como tal el jacobiano. A veces se le va a denominar a esto como la derivada de la función con respecto al vector p, ¿ok? Bien, hagamos un ejemplo del jacobiano para la matriz para la transformación de similitud. De nuevo, la transformación de similitud, 1 más a menos b menos b y 1 más a tx y ty, ¿ok? Bien, nuestra función es esta, o sea, este pedazo es f1 y este pedazo es f2, ¿ok? O esta fila de aquí, en realidad no es una fila porque es solo un elemento, es f1 y este es f2, ¿ok? Esto es el resultado de la función f. Entonces podemos derivar, okay, bueno, de hecho aquí está la notación, esto es f1, esto es f2. Si esta es la función, pues derivamos la primera función respecto
a cada uno de los parámetros. Si usamos los parámetros exactamente en este orden, vean que derivar esto respecto a tx solo me da 1, ok, aquí está el 1. Derivarlo respecto a y, aquí no existe, a ty, perdón, aquí no existe ty, así es que nos da 0. La derivada de esto respecto a x, perdón, respecto a a, va a ser solo x, que x multiplica a. Entonces aquí lo tenemos. Y la derivada de esta función respecto a b, pues nos va a dar menos y, ¿okay? Lo mismo, la fila de, perdón, el componente de abajo nos da esta fila. Bueno, y entonces esto es lo que nosotros vamos a denominar el jacobiano. Aquí vemos el jacobiano de las otras funciones elementales. La traslación tiene matriz identidad. La euclidiana, pues tiene esta matriz de 2x3. La de similitud tiene esta matriz bastante sencilla. La transformación afín tiene esta otra matriz. La proyectiva, como les dije, tiene ciertas complicaciones. Vamos a ver el jacobiano, pero más adelante, porque aquí por espacio no cabe. Bien, antes de entrar al tema concreto de alineación, repasemos rápidamente la serie de Taylor, porque vamos a necesitar el concepto, pero vamos a escalarlo. El caso más simple de series de Taylor, lo conocemos, es representar una función en un valor x. Yo quiero encontrar el valor de la función en este valor x cuando yo conozco, uy, perdón, en este valor x, cuando yo conozco el valor de la función en x sub 0, por ejemplo. Hagámoslo al revés aquí. Yo conozco el valor de la función en x sub 0 y yo quiero estimar quién es el valor de la función en x cuando lo que yo conozco es el valor de la derivada en x sub 0, el valor de la segunda derivada en x sub 0, etcétera, etcétera. Ok, aquí por ejemplo una estimación de primer orden sería, si yo conozco la derivada aquí, pues simplemente sigo y ahí estimo el valor de la función en f de x a partir de lo que yo conozco en x sub 0. Entonces f de x era la función en x sub 0 más la primera derivada, que sería la pendiente por esta distancia que está acá. Ok, más segunda derivada por x sub 0, etcétera, etcétera. Ok, el concepto lo podemos extender a matriz, a funciones vectoriales univariadas. ¿Qué significa esto? A una función que tiene distintas componentes, de componentes por ejemplo, pero que depende de una sola variable escalar. Ok, entonces la serie de Taylor de esta función vectorial se la aplicamos a cada función escalar por separado. Entonces tenemos la serie de Taylor para el primer componente, para el segundo, etcétera, etcétera, hasta el para el décimo componente. Ok, vean que podemos simular esto relativamente sencillo si definimos que la enésima derivada de f, esta notación lo que me está denotando es la derivada de f1 respecto a x, la derivada, o sea, esto es un vector donde yo tengo, por decirlo así, f, bueno, la enésima derivada de esta función evaluada en x0, esta sería la f1, f2 evaluada en x0, etcétera, etcétera, hasta f sub c sub d. Ok, entonces bueno, si esta derivada es este vector de acá, entonces podemos representar la serie de Taylor así. Ok, entonces o lo que es lo mismo, desglosando esta suma, es el vector evaluado en f de x sub 0, la función vector evaluada en f de x sub 0 por esta distancia multiplicado por cada una de las primeras derivadas, términos de segundo orden, etcétera, etcétera. Ok, vamos ahora las series de Taylor de funciones escalares, o sea, cada función solo toma un valor o solo tiene un canal, por decirlo así, pero multivariadas, o sea, la función depende de varias variables. En este caso, la serie de Taylor se modifica levemente. Tenemos igual, es la función evaluada en el punto x sub 0, pero ahora x sub 0 es un vector. Y en vez de tener la primera derivada de f de x sub 0, tenemos el gradiente de f de x sub 0 multiplicado por el vector distancia, o sea, el que me separa x de x sub 0. ¿Ok? Y el término de segundo orden, el que antes era x menos x sub 0 al cuadrado, y entonces esto lo estaba multiplicando la segunda derivada en x sub 0 y lo dividimos por el 2 factorial. Bueno, el 2 factorial todavía existe, pero este cuadrado, ya lo vimos la vez pasada, en matrices y vectores
lo vamos a encontrar usualmente de la forma el vector transpuesto. Aquí vamos a tener la matriz hessiana de la función, que si recuerdan, la matriz hessiana es las segundas derivadas de la función con respecto a todos los parámetros, digamos, todas las variables. O sea, segunda derivada respecto a x al cuadrado, si tuviéramos en 2D, segunda derivada respecto a x y y, y aquí asumamos que solo tuviéramos dos dimensiones, 2xy o yx en realidad, pero es simétrico, la segunda derivada respecto a y al cuadrado. Entonces esta, por ejemplo, es una matriz hessiana en 2D. Si tuviéramos 3D, pues simplemente tenemos que agregarle aquí derivada respecto a x y respecto a z, etcétera, etcétera. Bien, el último caso es el que nos compete ahora. Va a ser la serie de Taylor de una función vectorial multivariada. O sea, la función tiene varios canales, pero a su vez depende de varias funciones. Entonces, en ese caso, de hecho, nos interesa en esta clase solo ver hasta la aproximación de primer orden, o sea, llegar hasta el equivalente de esta parte, que sería, tenemos nuevamente la función vectorial en x0, y aquí va a aparecer el jacobiano multiplicando por x sub 0. Es obvio que es el jacobiano en el sentido de que cada fila de este jacobiano era la transpuesta del gradiente. Y entonces, para cada componente de esta función tenemos la transpuesta del correspondiente gradiente multiplicado por la distancia. En varias transparencias vamos a necesitar exactamente esta aproximación de Taylor. Bien, entonces de nuevo, tenemos dos imágenes, ¿ok?, que ilustran, digamos, aquí una casa simplificada. Y en otra imagen tengo quizá esa imagen rotada, trasladada, o no sé. ¿Ok? Digamos que está ahí la casa, un pedazo. Y yo quiero encontrar cómo tengo que rotar esto y cómo tengo que escalarlo. ¿Para qué? Y trasladarlo para hacer coincidir esto con esta imagen, tal y como lo vimos con los canales cian y magenta. Entonces, para eso, lo que vamos a contar es un conjunto de correspondencias. Las correspondencias van a ser un conjunto de m pares ordenados, xy y x'y. O sea que yo sé, yo conozco, si yo quiero alinear esta imagen con esta, o sea, ven que uno puede verlo todo desde dos perspectivas. Yo puedo alinear esta imagen en esta o al revés, pero vamos ahora a asumir que quiero alinear esta imagen en esta. Entonces, por ejemplo, si este es el techo, voy a marcarlo aquí en magenta, y este es el techo correspondiente, ok, entonces voy a asumir que este es mi x sub y', y que este es x. O sea, yo cuento con un x sub y en una imagen, pero lo quiero transformar hacia x sub y', ok. Entonces, vamos a asumir que yo tengo una transformación f, que depende de los parámetros p, que me va a tomar a x sub y, y lo va a transformar en un x sub y. De nuevo, este techo que está aquí, o este acento, lo que va a hacer es denotar que este es el punto sin ruido, ¿ok? Entonces, lo que quiero encontrar es, o lo que tengo en mis manos es un problema de optimización. ¿Cómo debo elegir yo p para que este x sub y prima mapeado por la transformación calce perfectamente con el x sub y prima medido de esta imagen? Bueno, y no solo él, sino todo un conjunto de m puntos de interés, ¿ok? Bien, entonces, para representar esto, vamos a hablar de lo que se llama residuo. Y el residuo va a ser, pues, simplemente la diferencia entre lo que yo estoy estimando y el valor medido. O sea, por ejemplo, si aquí tengo una transformación, digamos que mi transformación me transforma este xy a este punto que está acá. Entonces este va a ser el punto prima, ¿verdad? Porque lo está transformando. Digamos que esta es la matriz M que acabamos de ver, o la función F, como lo quieran ver. Entonces, residuo va a ser este vector de x' menos xy.
O sea, vamos a ver, para graficarlo bien necesito acordarme que residuo más x sub i tiene que ser igual a x prima, o sea, x sub i más residuo, déjenme escoger otro color. Este vector que está aquí es el residuo, ¿ok? De nuevo, vamos a hacerlo más grande para que se vea bien. Si tenemos x sub i prima, no, por acá, y tenemos que yo tomé a x sub i, lo transformé y me dio x, de hecho, prima. Entonces el residuo es esta distancia que está para, bueno, este vector que está acá, ok. A ver si es cierto, x sub i prima más el residuo es igual a, sí, está bien, es en esta dirección. Bien, entonces lo que vamos a definir nosotros como un error de la aproximación o de la transformación, pues va a ser la suma de todos los residuos para todos estos correspondencias. O sea, vamos a tomar cada correspondencia y vamos a ver a dónde es mapeada y cuál es la diferencia entre lo que es mapeado y lo que es medido, y a las magnitudes al cuadrado de este vector, de estos vectores R, los voy a sumar y a eso lo voy a llamar el error. Entonces yo lo que quiero, por supuesto, es minimizar este error, encontrar los parámetros que me producen el menor error posible. Bueno, y least squares es, entonces, obviamente, porque lo que quiero es el menor suma de cuadrados, ¿ok? Bien, varias de las transformaciones que tuvimos antes o que presentamos antes, por ejemplo la traslación, la de similitud y las transformaciones afines, tienen la enorme ventaja de que existe una relación lineal entre los parámetros P y lo que podemos llamar el vector de movimiento. ¿Por qué es esto el vector de movimiento? De nuevo, porque yo tengo unas coordenadas en una imagen donde tenemos aquí la casa torcida y tengo las coordenadas en la casa que quiero hacer calzar, ok. Bueno, y si logramos, si ponemos estas coordenadas 0, 0, estas corresponden aquí con esta coordenada 0, 0, ok. Pues yo lo que quiero saber es cómo tengo que mover esta coordenada para llegar a esta, ok. Entonces, por decirlo así, si esta casilla la sobreponemos por aquí, estuviera aquí, entonces este sería el vector de movimiento. Entonces, en esos casos, y de hecho esto proviene de, si uno empieza a darle vueltas un poco a la serie de Taylor, uno puede aproximar esto a través de serie de Taylor. Bueno, uno puede demostrar de que este vector de movimiento, que es hacia donde me proyecta mi función el punto x menos el punto x, eso va a estar dado por el jacobiano de x multiplicado por el vector de parámetros que yo uso para encontrar esta transformación, ¿ok? Recuerden que x prima es igual a la función vectorial de x y p, ¿ok? Bien, veamos un ejemplo otra vez con la transformación de similitud. Con la transformación de similitud, si nosotros hacemos x' menos x, teníamos 1 más a por x en la función. Pero como estoy haciendo menos x, pues restémosle aquí la componente x y después nos queda el término y y ty. Lo mismo para la parte, para la segunda componente, tenemos bx. Antes teníamos 1 más a por y, pero ahora como le estoy restando y por esta parte, que este vector x va a ser igual al escalar x y al escalar y, ok. Entonces aquí tenemos este menos 1y, entonces obviamente este menos 1 se cancela acá, este menos 1 se cancela acá y llegamos entonces a simplemente a por x menos b por y por tx. En una transparencia anterior demostramos que este es el jacobiano de la matriz de similitud, y si lo multiplico por los parámetros, vean que tx por 1 es tx que está acá, ty por 0 se desaparece, entonces a por x lo tenemos acá y b por menos y lo tenemos acá. Entonces, bueno, aquí tenemos
de nuevo, este es el jacobiano por el por los parámetros, y vean que es igual a x menos y, ¿ok? Entonces esta propiedad que tenemos aquí se cumple para la similitud, y lo pueden probar para la traslación, y lo pueden probar para las afines. Esto se va a cumplir siempre, siempre que tengamos una característica determinada, bueno, que es precisamente esto. De las ecuaciones anteriores, bueno, teníamos que esto es lo que estamos asumiendo por ahora que se cumple, ¿okay? Que el vector de movimiento es los parámetros multiplicados por el jacobiano. De aquí simplemente despejamos quién es el vector proyectado, ¿okay? Que sería entonces el jacobiano. Pasamos este otro lado a sumar, y por otro lado habíamos definido el residuo, dados unos parámetros, como la diferencia entre lo que mi transformación le hace a x menos el valor medido de donde debería estar x, ¿okay? Entonces vamos a tomar este x', lo vamos a meter allá, y entonces esto nos queda que es el jacobiano menos, ¿okay?, x', y este más x' lo vamos a meter por aquí negativo, y a este término que es, digamos, el movimiento, no, es como un vector de movimiento pero hecho a punta de los vectores medidos, ¿okay? A esto lo vamos a llamar delta x, ¿okay? Vean que para esto no necesito conocer nada de los parámetros, simplemente es el valor que medí en una imagen y el valor que medí en la otra, que son correspondientes. Recuerden que esto es prácticamente mi par de correspondencias, ¿okay? Bien, entonces tenemos de nuevo que este que el residuo va a estar dado por jacobiano por p menos delta x, ok. De nuevo, yo quiero encontrar el jacobiano. Esto lo vamos a llamar linear least squares. El error de linear least squares en este caso, porque existe esta relación que es de la que estoy partiendo, es una relación lineal. Entonces, de nuevo, va a ser la suma de residuos lo que quiero minimizar. Y bien, lo que demostré aquí es que este residuo es igual a esta suma que tenemos por acá. Ahora, recordemos que la magnitud de un vector es lo mismo que tomar el vector transpuesto y multiplicarlo por el mismo. Por ejemplo, si tenemos el vector XYZ y le queremos sacar la magnitud, el cuadrado de la magnitud, pues simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicarlo aquí por el vector transpuesto, ¿okay? Y esto sería x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, que es la magnitud al cuadrado, ¿okay? No sé, llamemos a este vector v, ¿okay? Entonces, conociendo eso y con la ecuación anterior, entonces recordemos que esto era el residuo transpuesto por el residuo, ¿okay? Y ahora recordemos que el transpuesto, bueno, el transpuesto de una suma es la suma de los transpuestos. Entonces transponemos este pedazo y transponemos este pedazo. El transpuesto de un producto, hay que darle vuelta a los términos. Entonces nos quedaría el transpuesto de P primero, el transpuesto del jacobiano después. Tenemos estos términos de acá. Ahora hacemos todas las combinaciones, esto por esto, luego esto por aquello, luego esto por esto y esto por aquello, y llegamos a esta ecuación grande que está por acá. Aquí, bueno, como los parámetros no dependen de x, de hecho es un valor específico que yo me doy, y para ese valor yo tengo una función de error. O sea, prácticamente este es igual a, perdón, e lo podríamos poner como que es una función de los parámetros. Bien, entonces puedo sacar los parámetros de esta suma, porque esta suma solo itera sobre estos valores que no dependen de los parámetros, son valores medidos. Ok, entonces aquí tenemos la suma de jacobiano transpuesto por el jacobiano para cada una de las muestras, ¿okay? O para cada una de las correspondencias. Luego aquí tenemos P jacobiano por delta X, y aquí tenemos igual delta X por el P jacobiano. Están transpuestas, pero como es producto vector-vector, da igual quién transponga yo primero. Ok, entonces aquí de aquí sale este 2. Y por aquí tenemos una suma de los delta x, que ya vimos que son como las distancias de movimiento entre cada correspondencia, que es una constante, ¿okay? Eso es constante, no depende de p. Bien, de nuevo nos aparece aquí esta estructura que es un vector transpuesto por matriz por el mismo vector.
Si esta matriz es positiva definida, esto es muy parecido a lo que sería en escalares a x al cuadrado. Esto sería muy parecido en escalares a un bx, ¿ok? Y esto tenemos muy parecido a un c, ¿ok? Este es mi error, ¿ok? Entonces mi error en función de los parámetros es p transpuesto a p, que esto es un término cuadrático, y este es un término lineal y un término constante. De forma parecida a los escalares, yo puedo derivar esto respecto a p. Y de forma parecida, cuando, si yo derivo x al cuadrado, esto me queda 2ax. Aquí me quedaría b y c se cancela. ¿Okay? Entonces, aquí me debería quedar este 2, así es que... ¿Para qué quiero derivar? Yo ando buscando quién es el mínimo error. Para encontrar quién es el mínimo error, por decirlo así, yo tengo que derivar e con respecto a p, a los parámetros p, y igualarlo a 0. Los parámetros p que cumplan esto están en el mínimo. ¿Ok? Entonces, se sabe o se puede demostrar que muy parecido a las en variables reales, al yo derivar voy a eliminar esta variable. Bueno, el 2 se va a cancelar con el 2 que sale por acá y que se va con el 0. Y esta constante se va a ir. La variable aquí es p, así es que esta también se va a ir. Y me va a quedar, bueno, este menos pasa al otro lado b, que la solución, o cuál p es el que me produce el menor error, va a satisfacer también esta función. Y esta es una simple función lineal, un sistema de ecuaciones lineales. Y aquí podemos usar cualquiera de los métodos numéricos que existen para resolver este tipo de sistemas. Desde métodos sencillos como eliminación de Gauss hasta ya métodos más sofisticados como el SVD, que pueden lidiar con matrices aquí mal condicionadas. Esta matriz A, que ya vimos que es la suma de los de jacobiano transpuesto por jacobiano, se le conoce como matriz hessiana, pero hay que tener un enorme cuidado de no confundirla con la matriz hessiana que hablamos hace un rato en la serie de Taylor, que esta es la matriz de segundas derivadas. Ven que esto no es de matriz de segundas derivadas, sino de productos de primeras derivadas. Se puede demostrar que cuando uno tiene una función lineal, ambas coinciden. Porque cuando uno toma la serie de Taylor, digamos que ciertas simplificaciones que uno puede hacer hacen que estas dos cosas empiecen a coincidir. Sin embargo, es mejor mantener los dos conceptos relativamente separados. Matriz hessiana oficialmente es esta, la de segundas derivadas, y a esta simplemente se le conoce como matriz hessiana porque es una aproximación de esta otra matriz hessiana. Ok. Bien, esto ya se los comenté. Para resolver este sistema a veces ocurre, lamentablemente, que está mal condicionada. O sea que cambios muy pequeños en los valores de P produce cambios abruptos. Es casi una matriz singular. O sea que este sistema podría ser que no tenga solución. Entonces en esos casos es mejor recurrir a SVD o descomposición QR o cualquiera de los métodos que son más robustos respecto al mal condicionamiento de la matriz. Bien, el vector B también ya vimos que es este, que sale de estas ecuaciones que teníamos por acá. O sea, todo este vector que está por aquí es lo que llamaríamos B. Y todo esto que está por aquí es lo que llamaríamos A. Bien. ¿Qué pasa si la regresión no es lineal? Perdón, si la función o nuestra transformación no es lineal. O sea, como por ejemplo en el caso de transformación de similitud, en donde tenemos... estos términos de coseno de zeta y menos seno de zeta, estos términos no son lineales y por lo tanto todas las suposiciones que hicimos antes, particularmente esta, ya no son válidas. Ok, entonces en esos casos necesitamos recurrir a la regresión no lineal o resolver problemas no lineales de mínimos cuadrados. Para estos casos lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir avanzando paso a paso, o sea, de un set de parámetros en una iteración k, lo que vamos a hacer es agregarle un cambio para llegar a un nuevo set de parámetros. Y lo que vamos a intentar es hacer que este cambio sea lo suficientemente pequeño como para que alrededor de estos parámetros k la función de error sea aproximadamente lineal. ¿Okay?
Aquí tenemos que hablar de iteraciones, entonces, porque vamos a ir pasito a pasito. Entonces, vamos a encontrar el set de parámetros. Aquí, de hecho, este mejor no poner la iteración al set de parámetros, el actual. O sería, de hecho, mejor ponerle K más 1 en todo caso, pero usemos delta P sin estimación. Bien, este non-linear least squares. Hay otros autores que le ponen NLLS. La idea de nuevo va a ser reducir el tamaño de los residuos, donde los residuos van a estar dados de nuevo por la transformación de X, pero vamos a plantear ahora el set de parámetros P más un desplazamiento. Si ya llevaron un curso de reconocimiento de patrones, vean que esto empieza a parecerse bastante al descenso de gradientes, por ejemplo, donde vamos paso a paso acercándonos hacia un mínimo. Pues esta es la idea aquí, ir paso a paso acercándonos hacia un mínimo. Entonces, de nuevo, los residuos van a ser cómo se transforma el x sub i que está en la imagen 2. Ok, recuerden aquí otra vez la casa torcida, cómo transformamos, este sería x sub i, y aquí tenemos a ese mismo x sub i prima, la estimación de la función es x sub i prima y el valor medido es x prima sin el techo. Ok, entonces este es el valor medido y este es, por decirlo así, el valor estimado, y la resta de estas dos es el residuo, y lo queremos y queremos minimizar esos residuos, o sea, encontrar el paso de parámetros que hace que mi error sea menor, o sea, que lo que yo estimo y que lo que yo mido sean lo más parecidos posible. Aquí una advertencia, en el libro de Zelisky me parece que hay varios errores, varias inconsistencias, entonces puede ser que la notación que aparece aquí se aleje un poco, es un poco más explícita aquí para hacer claro qué son las diferencias. Bien, vamos a usar aquí precisamente la serie de Taylor de primer orden que mencionamos hace un momento para funciones vectoriales multivariadas. Y entonces la idea es, si yo tengo un set de parámetros en la iteración k, entonces yo avanzo un paso, esta proyección que es, entonces en series de Taylor me dice que esto va a ser que la iteración en un paso más delta p, todo esto yo lo puedo considerar como mi nuevo set de parámetros, o sea, el set de parámetros p en la iteración k más 1. Ok, bueno, ya esta función que toma x y usa este set de parámetros en la iteración k más 1 lo podemos llamar como x techito, o sea, que es el valor que yo estimo, pero la estimación en el paso k más 1. Ok, y la serie de Taylor me dice que esta función va a ser aproximada a la función, pero en p sub k, o sea, que es este que está aquí, o sea, sin meterle el paso, multiplicada por el jacobiano por delta p. Ok, recuerden que esto es el gradiente multiplicado por el set de parámetros o el cambio de parámetros. Bien, aquí vamos a parar, o sea, no vamos a usar términos de segundo orden porque esto es bastante enredado y complicado. Lo único que vamos a tener que asegurarnos es que el delta p sea lo suficientemente pequeño como para que esta aproximación de Taylor sea válida. Ok, entonces, para el residuo en la iteración k más 1 se cumple que ese residuo va a ser el p sub k más delta k menos el valor medido. O sea, recuerden, esto me proyecta a xi, a un valor xi tilde, que en este caso sería en la iteración k más 1, menos k. ¿Okay? Ahora, esta función que está aquí, voy a usar la serie de Taylor que tengo ahí arriba, va a ser todo este término que está aquí. ¿Okay? Entonces eso lo voy a meter aquí abajo, entonces por eso nos aparece estos dos términos que están aquí, que son estos dos que están aquí arriba, ok, menos este mismo xi prima que está por allá. Ok, pasemos simplemente este término al otro lado del jacobiano, entonces me queda x techo prima en la iteración k menos x sub prima. Vean que esto que está aquí
es precisamente el residuo en la iteración anterior o en la iteración K. ¿Ok? O sea, porque el residuo es el valor estimado menos el valor medido, pero en la iteración K. ¿Ok? Aquí es donde hay algo muy extraño en el libro de Zelisky, porque él utiliza aquí un menos, pero no tiene ningún sentido siguiendo todo este desglose. Bien, entonces, de nuevo, el residuo en la iteración K más 1 va a ser igual al jacobiano por delta P más el residuo en la iteración anterior. Ok, entonces, volvamos al error de non-least squares, non-linear least squares. Ok, lo que nos interesa, bueno, es aquí, quitémosle este K de nuevo, encontrar el delta P que hace que esto sea menor, lo menor posible. Entonces eso es lo mismo que la suma de todos los residuos, que ya, bueno, vimos que es esto, que acabamos de demostrar que estos residuos son estos términos que están por acá. Podemos aplicar exactamente el mismo asunto que teníamos antes, que un vector, que la magnitud de un vector al cuadrado es lo mismo que el vector transpuesto multiplicado por el vector. Entonces aplicamos esto por acá y vamos a quedar con una ecuación muy parecida, excepto porque ahora tenemos aquí un más, que viene de que aquí tenemos el más. Ok, entonces tenemos todo este sistema de ecuaciones donde nos aparece el delta P de este lado transpuesto, aquí sin transponer, y a esta cosa que está aquí lo vamos a llamar A. Ok, de nuevo, a esto que está aquí lo vamos a llamar B, y esto es simplemente una constante porque son los residuos, que es una constante. Ok, entonces para encontrar el mínimo necesitamos en principio resolver esta ecuación. Ok, entonces estos dos se van a eliminar, el B va a quedar negativo. Por ese cambio de signo que hay con Zelisky, Zelisky no tiene aquí un negativo, pero nosotros tiene que aparecer este negativo. Bien, ya esto es un sistema de ecuaciones lineal común y corriente que podríamos resolver. El problema que tenemos en principio es que estamos utilizando una serie de Taylor de primer orden para aproximar la función. Y esa serie de Taylor es válida solo muy cerca del punto P anterior. O sea, este delta P tiene que ser muy pequeñito. Entonces, tenemos que asegurarnos que este delta P siempre sea un valor muy pequeño. Entonces, de hecho, quizá el algoritmo de optimización más utilizado que existe, que es el Levenberg-Marquardt, que es un algoritmo particularmente hecho para solucionar problemas, que es así, la suma de residuos al cuadrado. Entonces, este algoritmo lo que hace es redefine el error, ok, tal y como lo teníamos. Este 1/2 cumple la única función de que cuando yo derive esto, el 2 que baja se cancele con el 2 y me quede simplemente la magnitud. De hecho, esto tienen que haberlo visto cuando vieron redes neuronales. En todo caso, vamos a ver, este es un término que es prácticamente lo que hemos venido viendo hasta ahora. De hecho, esto debería ser el vector R. Ok, más un término lambda por magnitud de delta P. Este término, el objetivo es el siguiente. Observen que lo que nosotros queremos hacer es minimizar E. Si nosotros queremos minimizar E y elegimos un lambda grande, por ejemplo, entonces por fuerza a la hora de minimizar E se van a buscar vectores delta P que sean pequeñitos, y ese es el objetivo de este término. Este es un lambda conocido como el factor de Marquardt. Su objetivo es lograr o más bien incentivar que se usen solo delta P pequeños, de tal modo que aproximación o más bien que este aproximación de residuo que se basa en una aproximación lineal sea válida. Ok, bien, en la práctica cuando uno implementa el algoritmo de Marquardt, de Levenberg-Marquardt, que por cierto la mejor descripción está en el libro de Bishop, pero no en el libro de Bishop de reconocimiento de patrones, sino en el de redes neuronales. Ahí encuentran una buena descripción
del algoritmo del Levenman-Marquardt, que de hecho es consistente en notación, bueno, no en notación, pero sí en signos, con lo que aparece aquí, en vez de con, o contra lo que aparece en el libro de Zelisky. Bien, de nuevo, lambda, su objetivo es hacer que el delta P sea pequeñito. Si hacemos lambda muy grande, el delta P se hace muy pequeño y el algoritmo va a tardar bastante en converger. Entonces, algo que se hace es que se monitoriza cómo evoluciona E. Si E se estanca, o sea, no cambia de una iteración a la otra, entonces se acostumbra a reducir lambda, de modo que al reducir lambda se permite que delta P aumente y por lo tanto se siga buscando el error mínimo. Por otro lado, si de repente el error empieza a aumentar, quiere decir que nuestro delta P ya es muy grande y la aproximación lineal dejó de funcionar. Entonces, en ese caso, más bien lo que se hace es multiplicar a lambda por 10, de tal modo que se fuerce una reducción del delta P y el error pueda empezar a bajar otra vez. ¿Ok? De todos modos, no importa lo que esté ocurriendo en el algoritmo, lo que uno hace es, para cada P que uno va visitando, uno siempre mantiene el P que produce el menor error y a partir de ahí intenta reducirlo aún más. Bien, si tomamos este error que hace Levenberg-Marquardt, o que proponen ellos en su algoritmo, si tomamos este error y lo hacemos toda la deducción otra vez, vamos a llegar que el problema este se resuelve con el siguiente sistema lineal. Es A por lambda, que es este factor que les decía, por el diagonal de A. La diagonal de A es simplemente tomar los valores en el centro aquí, a 1, 1, a 2, 2, etcétera, etcétera, hasta nn. Ok. Y aquí el resto son ceros. Y a eso se lo sumamos a A. Eso por delta P, eso es igual a menos B. Esto es de nuevo un simple sistema de ecuaciones lineales que podemos resolver con cualquiera de los métodos tradicionales de eliminación de Gauss o descomposición QR o incluso SVR si esta matriz vuelve a estar mal condicionada. Bien. Un problema que tenemos particularmente con las transformaciones no lineales es que nosotros podemos tener otra vez mínimos locales, ¿ok? Y entonces, si inicializamos mal, el algoritmo nos va a llevar a este mínimo y aquí nos vamos a estancar y el mínimo global en realidad estaba por acá. Entonces, para asegurar eso necesitamos asegurarnos una buena inicialización, de tal modo que si yo estoy por aquí, llegue bien al mínimo. Entonces, usualmente lo que uno puede hacer es buscarse alguna transformación de las lineales que sea parecida. Por ejemplo, para la transformación euclidiana podríamos usar una transformación de similitud, que tiene un parámetro más, escala, pero no importa. Entonces, yo hago la estimación con para este método que es lineal y luego estimo que mi ángulo inicial es el arco tangente de B entre 1 más A, como demostramos hace un rato. Y entonces introduzco S como mi primera aproximación y a partir de ahí optimizo. Ok, habíamos quedado con que la homografía o la transformación proyectiva, que es lo mismo, la dejamos por ahí sin resolver por el problema que me causa en las transformaciones homogéneas esta última fila. Ok, simplemente la función que vamos a tener para transformar va a incluir esa última fila o el efecto de esa última fila al multiplicarlo aquí por xy1, ok, que este producto de este vector por este pues es lo que vamos a llamar D, ok, y este D lo tendré aquí dividiendo y simplemente, bueno, las otras, esta primera fila por el vector es esta que está acá, entre D será mi x prima, digámoslo así, y mi y prima va a ser entonces lo mismo, la segunda fila por el vector dividido entre D. ¿Ok? El jacobiano en este caso va a tener esta forma. Observen que aquí está x', que es exactamente lo que estoy calculando.
O sea, es como más o menos recursiva esta definición, lo que lo hace terriblemente no lineal y bastante complejo de inicializar. En el libro de Zelisky van a leer ustedes cómo lidiar un poco en el proceso de optimización con esto, que prácticamente el punto está en cómo debo inicializar yo estos parámetros, bueno, no J, más bien los parámetros, que los parámetros serían H00, H01, H02, H10, H11, H12, H20 y H21. Ok, estos 8 parámetros son los que ando buscando. ¿Cómo inicializarlos de modo que tenga sentido? Pues eso podrán leerlo en el capítulo de Zelisky. Bien, ahora algo, volvamos a la pregunta inicial. Yo tengo dos imágenes que ando buscando cuál es la transformación de una a otra. Yo tengo un conjunto de correspondencias. Algunas son consistentes, otras no. El problema que tenemos con todos los métodos de mínimos cuadrados que acabamos de ver es que es muy sensible a valores atípicos, o lo que se le conoce en inglés como outliers. O sea, si 100 de estos valores coinciden, pero hay un valor que está muy perdido, por ejemplo, si ya sabemos que este valor corresponde, bueno, vamos a hacer esto otra vez. Si sabemos que este valor corresponde a este, opa, perdón, este valor corresponde a este, que este valor corresponde a este, que este valor corresponde a este, etcétera, etcétera, pero llegamos a que me dice que este vector corresponde por allá. Ok, como la diferencia o el error o el residuo aquí es muy grande y estamos además elevando las magnitudes de los residuos al cuadrado, entonces se amplifica todavía el peso que tiene este residuo incorrecto en toda la ecuación. Entonces eso altera terriblemente el valor de P. Entonces, ¿cómo hacemos para que cuando haya un valor perdido que no es consistente con la mayoría, lo ignoremos? Entonces, bueno, hay varias propuestas. Quizás la más usada de todas, que aparece bastante en la literatura, es el RANSAC. El RANSAC significa Random Sample Consensus. O sea, consenso de muestras aleatorias. Entonces, este método funciona de una forma que parecerá absurda, pero es estadísticamente muy bien estudiado de por qué funciona. Lo que vamos a hacer es tomar grupos de K correspondencias aleatoriamente seleccionadas. O sea, tenemos 100 correspondencias, vamos a tomar, por ejemplo, 5. ¿Ok? 5 de las 100 correspondencias y vamos a estimar con cualquiera de los métodos anteriores quién es P. Ok, entonces ya con esa estimación vamos a calcular todos los residuos, o sea, para las 100 correspondencias con estos parámetros P vamos a calcular a quién se transforma esto, calculamos los residuos. Ok, en el RANSAC lo que vamos a hacer es contar cuántos de los residuos son buenos. Buenos quiere decir que es menor a un epsilon por ahí, a un determinado error. Que este determinado error en el paper original de RANSAC se estipula muy bien cómo debe ser determinado en cuanto a criterios de varianza estadística y todo esto. En la práctica casi siempre se va a elegir que epsilon, en el dominio del procesamiento de imágenes, se va a estimar que epsilon varía entre 1 y 3 píxeles. Entonces vamos a contar. Para esta estimación que hicimos con solo 5 muestras de las 100, digamos, tomadas aleatoriamente, vamos a contar cuáles de los 100 con esos parámetros funcionan bien. ¿Ok? Entonces, este proceso aleatorio lo vamos a repetir S veces. ¿Ok? O sea, tomamos 5 muestras aleatorias, estimamos parámetros, contamos cuántos residuos son buenos. Tomamos otros 5 parámetros aleatorios, probamos P y ese proceso lo repetimos S veces. Entonces vamos a dejarnos a los parámetros que producen el mayor número de valores típicos. Ok, por ejemplo, en alguna de las muestras aquí vamos a tomar 5 que están color naranja, o sea 5 buenas, y eso nos da una muy buena estimación. Entonces la mayoría de las estimaciones que vamos a hacer
van a estar muy bien. Y esa ignoró para la estimación este valor cian, que sería un valor malo. Ok, RANSAC no es el único medio. Por ejemplo, tenemos lo que se llama la mínima mediana de cuadrados, o least median squares. Que es muy parecido al RANSAC, excepto en la parte de cómo elegimos los parámetros. En el sentido de que lo que vamos a hacer es, de nuevo tomamos, digamos, 5 de las 100 correspondencias, estimamos P, calculamos todos los residuos. Lo que vamos a hacer es calcular la mediana de los residuos, ¿okay? O sea, vamos a tomar todos los residuos y los vamos a ordenar de menor a mayor, y vamos a tomar el valor justo a la mitad de todos los residuos ordenados. Ok, después de hacer los S intentos, lo que vamos a elegir es el set de parámetros que corresponda a la mediana más baja de errores de residuos. La ventaja de la mediana es que es insensible a los valores atípicos. Como lo que hago es ordenar los residuos de menor a mayor, si hay valores atípicos, esos van a quedar en los extremos de ordenar los residuos, y lo que uno puede asumir es que digamos la mayoría de los residuos van a andar, cuando tengo una buena estimación, van a andar a la mitad, ok, digamos y más uno, etcétera, etcétera, van a andar por la mitad de todos los residuos, y por lo tanto este método funciona. Se usa menos que el RANSAC por el simple motivo de que hay que guardar todos los residuos y ordenarlos para ir tomando quién es el mejor residuo. Hay otros métodos como el preemptive RANSAC, que se usa cuando uno tiene miles de correspondencias y es muy caro estar haciendo todas las iteraciones del RANSAC para varias S veces. Entonces lo que uno hace es corre unas muy pocas iteraciones y selecciona ya ahí, digamos, solo un subconjunto de correspondencias que parecen ser muy consistentes, y después aplica otra vez el RANSAC para ese, vuelve a reducir la población y ahí se va hasta ya tener un número, digamos, moderado de correspondencias que puede utilizarse rápidamente. Ok, en cuanto al número de iteraciones, ¿cuánto debería ser S para iterar y saber que nos acercamos bien a una solución válida? Pues asumamos que P es la probabilidad de que una correspondencia es válida. Ok, esto se puede estimar más o menos empíricamente cuando uno ejecuta varios experimentos y ahí más o menos cuenta cuántas se ven bien perdidas y cuántas están bien. Bueno, ahí se pueden hacer estimaciones experimentales de cuál puede ser esta probabilidad. O sea, con un set de imágenes, usualmente, cuál es la probabilidad de que si yo tomo una correspondencia es válida. Bien, sea P la probabilidad de éxito luego de ese intento. ¿Ok? Si eso es así, entonces la probabilidad de que cuando yo tomo K muestras, las K sean valores típicos, o sea que pegué 5 buenas muestras para estimar P, entonces esa la probabilidad de que eso se deba hacer P a la K. Entonces, la probabilidad de que absolutamente todos los intentos S fallen va a ser 1 menos P mayúscula, menos, eso va a ser lo mismo que 1 menos P a la K a la S. Si sacamos logaritmo a ambos lados, vamos a llegar a esta fórmula que nos va a determinar S en términos de P y P a la K. La parte interesante de todo esto es que se puede demostrar fácilmente que yo necesito el menor número de iteraciones cuando elijo el K más pequeño posible. En otras palabras, yo debería elegir el número de correspondencias más pequeño posible para asegurar que el RANSAC converja bien en el menor número de iteraciones posibles. En otras palabras, por ejemplo, si yo estoy usando nada más traslación, la traslación tiene dos grados, dos parámetros, TX y TY. Esto quiere decir que yo solo voy a necesitar una correspondencia.
¿Okay? Porque con una correspondencia yo ya puedo saber cuál es el TXTY. Entonces yo debería usar solo una correspondencia o sea, yo tomar una correspondencia al azar y ver cuál me produce el menor número de residuos en RANSAC y esa elegir. O si yo estoy usando la AFIN que tiene A, B y TX y TY, entonces estos son cuatro parámetros, yo necesito dos correspondencias. ¿Por qué estoy usando la mitad? Pues porque cada correspondencia tiene dos coordenadas, X y Y. Entonces solo necesito dos correspondencias para despejar perfectamente estos cuatro incógnitas. Bien, en resumen, ¿qué vimos en esta lección? Pues una introducción a lo que es alineación. Vimos varios conceptos que usamos después, las transformaciones lineales, un repaso que es el jacobiano, y repasamos series de Taylor, y luego vimos varias consideraciones para alinear las imágenes utilizando mínimos cuadrados.